Recuerden, una función implícita se denomina de esa manera porque no está despejada la variable dependiente. Aquí tenemos esta ecuación y entonces vamos a derivar de manera implícita tomando en consideración lo siguiente, que la derivada también la podemos representar como la derivada de y con respecto de x. Esta es otra notación que también se refiere a la derivada, y esto se refiere a la derivada de la variable y con respecto de x. Como podemos observar, aquí tenemos un producto que sería 6 que multiplica x por y. Entonces aquí va a ser necesario representar o aplicar la regla de la cadena como si fuera un producto. Hago estas aclaraciones porque sí es importante tomar en consideración este aspecto para que podamos obtener una derivada correcta. Entonces, también no debemos de olvidar que si yo tengo la derivada de x con respecto de x, esto es igual a la unidad. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a escribir la derivada de cada uno de los términos. Entonces diremos la derivada de x cúbica con respecto de x. Luego más la derivada de y cúbica con respecto de x. Y menos la derivada de la expresión 6xy con respecto de x. Y esto será igual a 0. Entonces ahora derivemos, x cúbica y entonces sería 3x cuadrada. Aquí lo que procede es escribir la derivada de x con respecto de x, pero esto ya no es necesario dejarlo plasmado porque sabemos que la derivada de x con respecto de x es 1, entonces no tiene sentido dejarlo escrito. Entonces, la derivada de x cúbica únicamente es 3x cuadrada. Luego vamos a derivar y cúbica. Entonces, tendremos más la derivada de y cúbica con respecto de x. Y esto será 3y cuadrada. Aquí sí es necesario escribir por la regla de la cadena por la derivada de y con respecto de x. Luego sigue el siguiente término algebraico, que sería menos, y aquí vamos a tener que hacer una doble derivada porque es un producto. Tengo x que multiplica y, y entonces voy a escribirlo de la siguiente manera. Voy a sacar el 6, que es una constante, un 6, y lo voy a escribir dentro de un paréntesis para hacer lo siguiente. Primero voy a derivar con respecto de x y luego voy a derivar con respecto de y aplicando la regla del producto de dos funciones. Entonces tendríamos lo siguiente: tendríamos que la derivada de y con respecto de x, y entonces escribo x afuera, y luego más, ahora será al revés, será y por la derivada de x con respecto de x, igual a 0. Entonces, ya que tengo esta parte, vean, esto es a lo que me refiero cuando digo que es un producto. Por lo tanto, entonces, este término quedaría de la siguiente manera: menos 6, menos 6x derivada de y con respecto de x. Y luego menos por más, otra vez es menos, y únicamente me quedaría 6 por y, 6y. Ya la derivada de x con respecto de x me queda 1, y por lo tanto ya no es necesario escribirlo, y esto será igual. Y bajamos los siguientes términos, que serían 3x cuadrada más 3y cuadrada, diferencial de y con respecto de x. Como podemos observar, aquí tengo un término y aquí tengo otro término que tienen como factores la derivada de y con respecto de x. Este término, que es 3x cuadrada, tiene un signo positivo y lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Es decir, sería 3 menos 3x cuadrada menos 3x cuadrada. Aquí está el signo de igual.
Y este término que es menos 6y, también lo voy a pasar del lado derecho de la igualdad, más 6y. ¿Qué es lo que me queda del lado izquierdo? Del lado izquierdo me queda 3y cuadrada, derivada de y con respecto de x, que es factor común con derivada de y con respecto de x. Entonces, lo escribo como un factor común derivado de y con respecto de x, que multiplica a 3y cuadrada, 3y cuadrada, ahí lo escribimos bien, 3y cuadrada, menos 6x. De esta manera, yo ya tengo dos factores, que sería 3y cuadrada menos 6x por la derivada de y con respecto de x. Como nosotros queremos obtener la derivada, entonces únicamente este segundo factor lo voy a pasar del otro lado de mi igualdad, y entonces tengo que menos 3x cuadrada más 6y divide a 3y cuadrada menos 6x. Y del lado izquierdo ya me queda la derivada de y con respecto de x, que es lo que estoy buscando. Aquí simplemente podemos obtener una simplificación. Podemos sacar 3 como factor común, 3 que multiplica a x cuadrada más 2y entre igual 3 como factor común, que multiplica a y cuadrada menos 2x. ¿Okay? Entonces, este 3 y este 3 se cancela. Por lo tanto, entonces, mi derivada implícita será x cuadrada más 2y sobre y cuadrada menos 2x. Entonces, aquí lo voy a escribir. Sería igual a x cuadrada más 2y entre y cuadrada menos 2x. Y del lado izquierdo, obviamente, el símbolo de la derivada de y con respecto de x. De esta manera, ya tenemos nuestra derivada implícita. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos. Ahora sí.